Estoy mirando atrás. Hoy siento una inmensa felicidad en mi vida al recibir la visita de una señora muy hermosa y su hija también, amiga de tus hijas, Américo. Aquí te habla Marcos Col, tu amigo de toda la vida. Le doy gracias a Dios por dar esta nueva oportunidad de poder saludarte, de decirte que nunca olvidaré tu amistad y decirte que le doy gracias también a Dios por haber jugado con el mejor jugador de fútbol que vino aquí a Colombia, y eres tú, Américo. Que Dios te bendiga y que Dios te dé muchos años más de vida. Sea esta la oportunidad de saludar a una gran persona, a un mejor amigo, un gran jugador. Pero lo que más tengo en mi mente es ese ser humano. La familia, tanto la de él como la mía, han tenido un acercamiento constante, cosa que todos nos regocijamos de él. Quiero mandarte en esta edad oculta que siempre has tenido, porque eras el pibe del barrio y ahora resultas siendo el abuelo. 80 carnavales son 80 carnavales bien vividos. Como dijo un amigo mío cuando le dijeron, pedí tres cosas importantes, las que más quieras en la vida. Y dije, como Julio Jaramillo, digo, salud, dinero y amor. Yo recuerdo que tú dijiste, digo, yo escojo la primera. Digo, ¿cuál será? Digo, ser amable. Digo, la segunda, ser decente. La tercera, nunca dejar de serlo. Al fin y al cabo, eso lo llevaste a cabo. En tus 80 años has sido un hombre cabal. Te queremos muchísimo. Un gran abrazo para toda la familia, de parte de los míos, que los queremos mucho. Bueno, ¿qué te puedo decir de Américo? Que después de tantos años todavía no sabemos si es mejor persona o mejor jugador. Todavía estamos en duda de eso, con eso te digo todo. Y eso nos hace sentir orgullosos a todos los que lo conocemos. Cuando nos preguntan de Omar, nos sentimos de Américo, nos sentimos orgullosos de decir, sí, yo lo conozco, yo soy su amigo. Y eso la verdad que es muy lindo. Y por último te cuento que se puede quedar tranquilo él, porque seguramente las hijas y los nietos y todos sus parientes, a cualquier parte que vaya y digan soy la hija de Américo Montanini o soy el nieto de Américo Montanini, se le abrirán todas las puertas que se le pueden abrir a una persona. Entonces no creo que no hay más que decir. Solamente felicitarlo, que cumpla mucho más y que, como te dije, nos sentimos orgullosos de ser tus amigos. Felicidades, mucha suerte y hasta siempre. Américo, un abrazo enorme, un abrazo muy grande. Yo sé que 80 años no son cualquier cosa, te felicito enormemente por los años que cumplís. Ojalá tengas muchos, pero muchos, muchos más. Porque jugadores de fútbol y personas como vos le hacen falta en este mundo. Un abrazo grande, te quiero mucho y hasta pronto. Américo Montanini, bueno, yo soy un agradecido a Dios que me dio la posibilidad de conocerte. En el fútbol no solamente compartimos esta gran profesión, sino compartimos también el signo. Soy de Aries, del 16 de abril. Creo que debes estar acompañado de toda gente querida. De aquí desde Barranquilla te voy a llegar un cariño grande, 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 y decirte que en mi equipo de mis amigos sos titular inamovible. Guardo gratos recuerdos para vos, para todos tus seres queridos. Yo creo que en tu cumpleaños, en el pastel, las velas no vas a tener que llamar al cuerpo de bomberos para apagarlas, sino vas a estar acompañado de toda gente querida que te va a ayudar a apagar las velitas. Que tengas un feliz cumpleaños y extensivo para toda la gente querida que te rodea. Un cariño grande y gracias por tu amistad. Hola Américo, feliz cumpleaños. Quiero agradecerle a tu familia que me permita compartir este hermoso momento contigo. Sabes cuánto te aprecio, te respeto y te quiero. Quiero desearte lo mejor, muchas felicidades, un abrazo, un beso. Chao. Hola Américo, feliz cumpleaños. De verdad que qué alegría, me hubiera encantado estar con vos allá, pero lamentablemente no puedo, pero sé que vas a estar muy feliz junto a tus amigos, junto a tu familia. Y bueno, yo de acá deseándote lo mejor,
tanto yo como mi familia, deseándote que pases un feliz cumpleaños, que disfrutes mucho y que tengas muchísimos años más. Sabés que todo el mundo te quiere, nosotros te queremos y bueno, la vas a pasar feliz. Un abrazo, Américo. Hola, Américo. Espero que estés disfrutando tu día junto a esa hermosa familia que tenés, junto a tus amistades. Hace mucho tiempo de la última vez que nos vimos en tu hermosa tierra, en Colombia. Estamos, me imagino, que un poco cambiados en aspecto, pero el sentimiento sigue siendo el mismo y creo que cada vez más fuerte. Como verás, estoy con la camiseta del Club de Tus Amores, que en una de las visitas a Buenos Aires, la prima Gloria, que en paz descanse y que Dios la tenga en su recuerdo, me regaló cuando estuvo por acá por Buenos Aires. Y con el elemento que te identifica, que te dio la oportunidad de demostrar lo grande y espectacular futbolista que fuiste, y que fuiste un ejemplo para todos nosotros, que éramos chicos y siempre quisimos parecernos a vos. Yo qué te puedo decir, con todo lo que lograste en lo futbolístico, en lo deportivo, yo creo que tuvo la suerte de conocerte como yo, como mi familia, como todos los que te queremos acá en Argentina y en Buenos Aires. Sabemos que los mejores valores que vos tuviste fueron haber sido un excelente esposo, padre y por sobre todas las cosas, una persona extraordinaria. Así que nunca te olvides que acá te queremos mucho y te deseo lo mejor para vos, para otras nenas, y espero que pases un muy feliz cumpleaños. Como te decimos acá en Argentina, negro querido, nunca te olvides de todo lo que tanto te queremos. Un beso grande y que la sigas pasando muy bien. Con especial aprecio registramos este feliz onomástico de una carismática persona como lo es don Américo José Montanini Ruetti, a quien conocemos desde hace más de 35 años, primero como señor y caballero del fútbol, cariñosamente llamado la bordadora por su manejo impecable del balón y verdugo de los arqueros. Luego como asesor de ventas de Colpatria desde el 1 de junio de 1979, donde ha sobresalido por su calidad humana, don de gentes, gran trabajador, obteniendo más de 20 convenciones de ventas e innumerables distinciones. Felicitaciones, don Américo, y que cumpla muchos años más. Su amigo de siempre, Eduardo Mantilla Mantilla. Muy buenas noches a todos los acompañantes de esta celebración para José Américo Montanini. José Américo Montanini, es un poco la historia, jugó en Colombia la primera vez un 11 de noviembre de 1952. Lo hizo con River Plate, un equipo de tercera o cuarta categoría, que vino a enfrentar al Deportivo Cali, que lo dirigía Carlos Peuchele, un técnico del riñón de River Plate. Y recuerdo que la delantera de ese equipo juvenil la integraban, y Montanini se va a sorprender, Russo, Sivori, Spacoratella, un nombre rarísimo, Montanini y José Pérez. El partido lo ganó River Plate 3-2 con dos goles de Montanini y un autogol del que más tarde fue su compañero, el Pipa Solarte, don Álvaro. Hablamos del año 52. En el agosto del año 56 llegó a Bucaramanga, el año en el cual reaparecía el Atlético Bucaramanga, que se había ausentado del campeonato los años 54 y 55. Llegó en agosto, debutó frente a Deportes Tolima y empezó su larga carrera de goleador. Montanini jugaba lo que hoy se llamaría un número 10 y en su época interior izquierdo. Era un hombre tan viejo como el bigotico que usó cuando llegó a Colombia. En el Bucaramanga resultó en dos etapas el máximo goleador histórico, hizo 135 goles. Jugó del 56 al año 60, va en el 61 al América de Cali y vuelve del 64 al 67 cuando cierra la carrera con el Atlético en la ciudad de Los Parques. Recuerdo que tuvo compañeros como puntero izquierdo, porque él era interior izquierdo, entre otros a Víctor Suárez, un muchacho de Cali, Jorge Luis Lanza, Lázide Sotero, Roque Mercury, Leónidas Hurtado, un muchacho que jugó en Bucaramanga,
y en el América tuvo a Quiñones, un paraguayo, y eventualmente a Camilo Servino, quienes tuvimos la fortuna de ver a Américo Montanini. Simplemente les diría que fue un mago en el manejo de balón, de esos jugadores que hoy no se ven. Mago, dominador de balón, organizador y goleador. Ya les conté que fue goleador histórico el Bucaramanga, y a través de su larga carrera hizo 178 goles en Colombia, una cifra respetable. Integró una célebre delantera del Bucaramanga con Aceros, Marcos Col, Yarrizo, Montanini y Otero, hablo del año 61. Y justamente en el 61 tuvo Montanini la fortuna de integrar una tripleta del América en un amistoso frente al Quindío. Tuvo de compañeros a Adolfo Pedernera y a Manuel Blanco. Fue el último partido que jugó en su vida el maestro Pedernera. Montanini, que venía del River Plate, solamente jugó en Bucaramanga y en América. Y eso que cuando llegó a Colombia, dijeron que traía un problema de columna. Bueno, hoy, con los 80 años, estoy seguro que sí lo tiene. Pero en esa época, no. El hombre se acomodó, se adaptó al fútbol de Colombia, y más que al fútbol de Colombia, a Bucaramanga, donde fundó su familia. Tres hijas, nietos, que ojalá guarden este testimonio para saludar al que creo yo fue el mejor jugador extranjero en la vida del Atlético Bucaramanga. Solo me resta que ustedes me acompañen con un aplauso para Américo Montanini. Profesor Américo Montanini, de parte del Pibe Valderrama, un feliz cumpleaños, que cumpla muchos más en estos 80, que no es fácil llegar ahí. Muchas gracias por todo lo que nos enseñó el fútbol colombiano, por todo este tiempo que vivió aquí en Bucaramanga y en Cali. De parte del Pibe Valderrama, en representación de la selección colombiana, un abrazo, un beso y que cumpla mucho más. Bendiciones en sus 80 años. Todo bien, todo bien. Abuelito Américo, hermano de mi corazón, acá está tu familia de Argentina, para desearte un feliz cumpleaños. Acá está Tiaguito, grande, los músculos, mirá. Mirá, y ahora te vamos a mostrar algo que tiene ahí en la mano. Acá está Lucía, tan chiquitita, mirá qué grande que está más grande que yo. Y bueno, para desearte un feliz cumpleaños, Gabrielita acá atrás. Y feliz 25 creo que cumplí, me dijeron. Bueno, pero estás bien, estás bárbaro. Te queremos mucho, te mandamos un beso grande. Ojalá nos podamos ver algún momento. Y bueno, está siempre presente en nuestros corazones. Acá Lucía te quiere decir algo, Gaby y Tiago. A ver. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Américo, que los cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y ahora Tiago te quiere decir algo. Tiago, feliz cumpleaños, decile y mostrarle lo que le tiene que mostrar. Feliz cumpleaños. Y mirá lo que tiene. ¿Ya se ve? Ahí se ve. Ahí tiene. Bueno, Lucía. Feliz cumpleaños. Bueno, lo queremos mucho. Vamos a ver si podemos estar ahí. Es muy difícil, no creemos, pero bueno, por lo menos estamos a través de la internet. Sabés que te queremos mucho. A vos, a toda tu familia. Te queremos, Américo, te queremos. Ahí está con el amor. Así que bueno, chao. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Bueno, Américo, acá estamos con Yami desde tu Buenos Aires natal. Queríamos aprovechar este videito para mandarte un abrazo enorme, saludarte por estos 80 años que se vienen en pocos días. Y bueno, agradecerte por lo bien que nos trataste allá en Colombia, por cómo nos abriste las puertas de tu casa, de tu familia. Fuiste como un padre para nosotros, así que nuestro agradecimiento eterno. En este momento no queríamos acordarnos de vos como jugador de fútbol, ya todos sabemos lo que fuiste y lo que sos para Colombia, para Bucaramanga. Así que queríamos limitarnos a esto. Nos encantaría estar allá, como también nos hubiera encantado conocer a Gloria, que también nos han hablado de ella.
Pero bueno, sabemos que nos volveremos a ver pronto. Así que hasta acá llego. Te mando un abrazo enorme y te dejo con Yami. Bueno, Américo, antes que nada quiero desearle un muy feliz cumpleaños. Espero que la pase bien junto a su gente querida. Le agradezco muchísimo por todo el cariño inmenso que nos brindó a Marian y a mí. Estoy muy feliz de haberlo conocido a usted y a esa maravillosa familia que tiene. Espero volver a verlo pronto y bueno, lo mejor de lo mejor. Chao. Chao, saludos. Profe, quiero desearle, creo que todo, un feliz cumpleaños. Diosito lo llene de mucha salud y muchas bendiciones y a toda su hermosa familia. Quiero agradecerle siempre, profe, por todo su consejo, por todo lo que me ha enseñado, por ser un gran padre adoptivo para mí, por darme la oportunidad de haber entrado a su hermoso hogar. Muchas gracias, profe. También compartir con usted el primer contingente de Bolívar en Colombia. Usted tiene muchísimo que ver en esto por todo lo que me ha enseñado. No solo como futbolista, por toda la historia que fue, profe, sino como ese gran ser humano y ese gran ejemplo para mí. Así que siempre le voy a estar eternamente agradecido. Espero verlo pronto. Te mando un gran abrazo, profe. Te quiero mucho. Bueno, viejo, mira, me encantaría haber estado en tu cumpleaños. Vos, yo ya te dije el otro día todo lo que vos significás para nosotros y todos los amigos que tenemos acá. Son gracias a lo que me hice amigo tuyo y más que amigo, soy como el abuelo de todos nosotros. Te queremos mucho y feliz cumpleaños, que cumpla 80 años más. Te queremos muchísimo. Hola Américo, qué gusto saludarte, desearte un muy feliz cumpleaños, que estés pasando un lindo momento en compañía de tu gente querida. Agradecerte por todo lo que has sido conmigo en el tiempo que estuve en Bucaramanga, así que nada, desearte lo mejor y que Dios quiera te conserve y tengas muchos cumpleaños más. Un abrazo grande. En este día tan especial quiero desearle un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, desearle lo mejor y que lo disfrute en compañía de los suyos, de la manera que lo merece, con una alegría inmensa, y agradecerle por esa gran amistad que me ha brindado siempre, y de corazón desearle lo mejor, feliz cumpleaños, bendiciones. Profe Américo, bendiciones en su cumpleaños, para usted un gran goleador, así que espero que Dios le dé muchos años más de vida y que la pase muy bien con su gente y sus amigos. Un abrazo muy grande. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor. Le tenía miedo hasta la puerta del avión antes de subirse. Ya iba nervioso. Y resulta que siempre se sentaba al lado mío, porque a mí, casualmente, yo en mi entrevista, yo quise estudiar aviación. Ajá. Pero el fútbol me absorbió y bueno, gracias a Dios. Entonces, siempre al lado mío. Y me decía, Marco, hay buen tiempo. Hay buen tiempo. Y yo le decía, Américo sí, pero Américo sufría en un avión. Y para remate, en esa época, habían en los aviones las Douglas DC-3. Pequeño de Bucaramanga, Bogotá, mira, eso juego. Bueno, a mí hasta me daba, yo lo veía y me daba tristeza. Y le dije, y decía, Marco, pero ve acá, ¿por dónde vamos? Y yo, ¿qué voy a saber por dónde vamos? Y yo no soy piloto. Ah, no, pero a ti te gusta eso. Y total, yo siempre al lado de Marco Coro. Es que esa es una amistad linda. Por eso yo le mando a decir que lo desearía tenerlo cerca para darle un abrazo, porque.